Gracias por estar aquí. Está con madre ser parte de la producción, güey. Porque antes, o sea, hace 5 segundos me estaba llevando la chingada de sueño. Pero ya nada más empieza este pedo y haz de cuenta que te meten un dedo por el fundidor, hijo de su pinche madre. Digo, esa cara a los que les gusta, ¿no? Porque si no te gustara, qué pedo, ¿no? A los que les gusta. Oigan, damas y caballeros, muchas gracias por estar aquí en un lunes más de Zona de Desmadre, damas y caballeros. Muy emocionados, muy contentos, bendecidos, agradecidos, dichosos, entusiasmados. ¿Qué otra bicha palabra puedo, ¿cuál, güey? Encantado. Encantados, pero bueno, la verdad es que como siempre tenemos pues la dicha de estar con ustedes, gente que siempre nos apoya, que nos sigue en las redes sociales y que nunca se pierde este programa Zona de Desmadre. Saludos a toda la gente que se junta siendo lunes, que se junta pues bueno para ver los programas, que aprovechan para echarse una carnita asada y unas cervecitas siendo lunes. Ahí se andan sacrificando, se hace. Ayer domingo se pusieron una pinche guarapeta y para curársela nada más que la excusa que ver Zona de Desmadre. De repente ni el pinche programa les gusta, pero no, tengo que juntarme a ver Zona de Desmadre y la chingada, y que no voy hasta tomar, no, nomás una, dos, tres, un seis, un ocho, uno a chingada. Entonces llegan bien borrachos a su casa de nueva cuenta el lunes y el martes, pues a ver otras cosas. No, pero bueno, damas y caballeros, ¿qué, güey? ¿Qué te ríes, baboso? Oigan, emocionados con los invitados que tenemos en esta. En esta zona de desmadre, en esta noche, la verdad que se han vuelto los consentidos del público. Y pues bueno, ahora los tenemos dos juntos. La primera vez que están ellos dos juntos en este programa. Y obviamente se lo van a pasar muy bien, porque entre los dos, y yo también voy a poner un granito de arena para que riamos a carcajadas toda la familia de corazón. Saludos a otros países que nos ven también, que de repente, pues bueno, nos llegan ahí mensajes por inbox o mensajes en correos o WhatsApp, digo WhatsApp, Instagram o Facebook, así WhatsApp, así como, bueno, estoy viendo acá Puerto Rico. ¿Quién te pasó mi número? No, Ricky Martin. Es que yo tengo el contacto de Ricky Martin. Ricky Martin y yo tuvimos contacto alguna vez, pero fue antes de que él saliera del closet. Ya conoció a este muchacho que está mucho más guapo que yo, entonces pues se quedó con él. Pero bueno,
Entonces saludos a la gente de Puerto Rico, porque hemos recibido mensajes de Puerto Rico, de República Dominicana, de Perú, de Ecuador, de ¿dónde más? De Costa Rica, de Bolivia, de Guatemala, de Chile. Acabamos, recibimos un mensaje de Chile. Un mensaje de Chile. Entonces, saludos a toda la raza que nos hace el favor de vernos desde muy, pero muy lejos. Oigan, traigo un chiste bien cortito ahora. Bien cortito lo traigo. O sea, siempre lo traigo cortito, pero ahora lo traigo más cortito. Le marcó un vato. Le marcó un vato a su compa. Dice, ¿qué onda, güey? ¿Dónde andas? Dijo, no, estoy aquí en el hospital, güey. Estoy aquí con mi primo. A la chingada, ¿qué le pasó? Dijo, no, pues es que pues no puede ni caminar ni hablar. Dijo, no mames, ¿por qué? Dijo, pues porque acaba de nacer. Está bueno ese. Está bueno, está con madre. Está bueno. Oigan, pero bueno. Agradezco infinitamente a las personas que estuvieron en este fin de semana pasado en el show de Zamora y Uruapan, Michoacán. Muchas gracias de corazón por estar presentes en esta gira que es MKSX Tour, y celebramos en Zamora y en Uruapan los 10 años de trayectoria de su servidor. Y este fin de semana, 22 de noviembre, nos vamos al Lago Salado, o sea, al Salt Lake City. Nos vemos en 23 de noviembre en Reno, Nevada, o Reno, como lo quieran llamar. 23 de noviembre, Reno, Nevada. Y 24 de noviembre, este pedo más que una pinche pelea de box, carnal. Lo vamos a juntar allá si Dios quiere. Ay, mendejo, carón. Oigan, no es cierto. Por primera vez, su servidor en Las Vegas, Nevada. Muchas gracias a toda la gente que nos pide por allá. Entonces, pues bueno, ya están listas las fechas. 22 de noviembre, Salt Lake City. 23 de noviembre, Reno. 24 de noviembre, Las Vegas. Y nos vamos el otro próximo fin de semana, o sea, hasta el 29 de noviembre nos vamos a Montreal, Canadá, 30 de noviembre Ottawa y 1 de diciembre Toronto. Entonces, ahora sí que a comprar ropa de invierno. Se me hace que con lo que saque allá, güey, voy a terminar pagando la pinche ropa, garonas. Pero bueno, señores y señores, vamos a empezar con nuestro primer invitado de esta noche, ¿ok? Estamos muy emocionados de tenerlo con nosotros. Él se siente igual, muy emocionado. Que le avise la cara, ¿es cierto? Oigan, pero bueno, damas y caballeros, vamos a recibir con un fuerte aplauso, y como se merece, él es nada más y nada menos que... ¡Zona de Desmadre! Señoras y señores, Hernán el Potro. Perdón, es que te me volteaste muy rápido. Sentí la pinche villa, cabrón. Pues es lo único que puedes sentir, compadre. Y duro. ¿Qué onda, estás, potro? Bien, ¿cómo estás? Mira nomás qué chulada de potro, hijo de su bicho. Oye, potro. ¿No era? Estás más delgado, potro. Su perra madre, sí, güey. Ahí va ay, diciendo. Perro, ¿por qué, potro? La buena vida. Oye, güey, no, si estás más delgado, potro. Es que cuando está uno jodido nomás, puro tamal y taco y torta, todo con té. Ya cuando tienes lana empieza a comer ensaladas y la chingada. Ay, cabrón, hombre, al contrario, güey, al contrario, bueno, no, fuera, pero... Bueno fuera, no, felicidades, nada, eso, Tito, mira, no. Digo, desde la otra forma me gustabas también. Antes sí estaba así como que esta camisa, no manches. Esta camisa la uso en algunos promos. Ajá. Está en muchas, que, ay, que el potro va a venir. Y está esta pinche camisa. Ay, que el potro, y sale. Ay, pero, o sea, diferente pose, pero sí, la misma camisa. Sí, la misma camisa, porque okay. Antes nomás tenía esta. Y y en todas salen los pinches botones, pero a punto. Y mira ahora. Bailan los perros. Güey. Ah, chulada, potro. No te creas, güey. Y esto también se te está desinflando. En otro lado es donde debería de llenar, era. Oye, güey, nos comentaste que traías un chiste ahí para toda la raza. Bueno, sí, muchos. Sí, compadre, traemos chistes, ya sabes, you know. Porque tú ahora hablas mucho inglés porque andas en los Estados Unidos. No, pero vamos, este no tiene nada que ver con inglés, güey. ¿Dónde estamos? ¿Acá? ¿De este lado? Fíjate, se toparon dos ingenieros, güey. Esos pinches ingenieros, pues, tenían un chingo de no verse. Estudiaron aquí en una universidad de las famosas de aquí en Monterrey. Y llegan de todos lados de la República. Este güey, uno era de Chilango y otro era de aquí en Monterrey, ¿no?
Se toparon después de muchos años y le dice, el chilango le dice, güey, ¿qué pedo, carnal? ¿Cómo has estado, hijo de tu chingada madre? No mames, güey, mira, andas bien pinche vestidote con madre, traes un chingo de lana, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo, pinche carnal? Y el otro, güey, no, hombre, carnal, hombre, güey, me está yendo poca madre, güey. Dijo, ¿pero qué estás haciendo, hijo de...? Dijo, espérate, güey, no, me fui a Austria, güey. ¿A los canguros? No, pendejo, ese es Australia. A Austria, me fui a Austria y conocí una pinche máquina despachadora de café. Una chulada de máquina, güey. Le metías $2 y salía una mano y te saludaba. Luego agarraba un pinche vaso, lo ponía en el centro, empezaba a surtir el café. Luego salía una manita, la misma manita, y lo meneaba, le echaba azúcar y luego te lo meneaba así con la mano y te lo entregaba, güey. No mames, dije, esto es una pinche mina de oro, güey. Y compré todo el mecanismo chingado y me lo llevé para Monterrey. Ya estando aquí en Monterrey, le hice unas pinches adecuaciones porque la máquina esa pues estaba aquí a la altura esta de aquí más o menos. Aquí salía el café. Entonces yo dije, no, este pedo tiene futuro, ¿para qué café? No, otra cosa. Entonces yo le hice una adecuación, al fin ingeniero, y ahora la mano sale, te saluda, pero en lugar de que agarre el café, te baja el zipper, compadre. Para empezar, le puse un letrero arriba, baño, VIP, ¿no? Y también costaba $50. Entonces la raza pues llegaba y baño VIP y te acercabas, le picaba, sale la mano, te saluda y luego te abre el zipper, y luego te mete la mano, te saca aquella, la mete aquí a la maquinita y yo ya tengo ahí todo, ya estaba el timing, todo con madre, güey, porque lo que dura el café es lo que dura una miada. Entonces echaba ahí y luego la mano sacudía así con madre. Le pegaba así al vaso. Te la volví a guardar y te sube el zipper. Se mete, menea ese, pero ya no te lo entrega, güey, porque ¿para qué quieren los miados? Entonces lo que hace es la agarra así para atrás y la avienta, chinga su madre. Porque, ah, cabrón. O sí, porque luego se acumula en la máquina y tienes que rentar un cabrón que va y te la limpia y la chinga. Entonces nomás la agarra así y la avienta, chinga su madre, ¿no? O sea, que siempre las pongo adelantito de un parquecito, en un sacatito o algo, y ahí está, la está aventando, ¿no? Las miadas. Pero es una sensación aquí en Monterrey. Todo el mundo, oye, no mames, dice yo la quiero, hijo de tu pinche madre, véntemela, cabrón. Dijo, pues te vendo la franquicia. No te puedo vender las pinches máquinas. Te vendo la tecnología, claro, si quieres. Oye, pues le vendió $1,000,000, güey. Oye, se fue el chilango y puso varias pinches máquinas allá en el DF y la madre. Oye, se lo volvió a topar. Le dijo, hombre, ya trae un pinche carrazo el chilango. Dijo, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¿Cómo te va? Veo que te está yendo con madre. Dijo, no, hombre, hijo de tu puta madre. Le di a las pinches gallinas de los huevos de oro, güey. No mames, esa mamá es... Me hizo multimillonario, le hice unas adecuaciones, güey. Le hice unas adecuaciones, porque, pues aprovechando que estaba así a la pinche altura, igual sale y te saluda y todo el pedo. Sí, como la mía. Sí, sí, espérate. Te abre el zipper, güey, te la saca y te empieza a hacer así como que empieza a miar, ¿no? Pero yo le puse una cámara aquí en el frente y le voy midiendo el ojo, cómo se le tornea al vato. Que ya empieza, ya cuando ya va a estar las últimas gotas, sale la mano así y le agarra los huevitos y le empieza a hacer una caricia, una leve caricia nomás para que torne los ojos así con madre. Y ya que acabó, ya que saltó la última gota, te agarra los pinches huevos. ¡Ahora suelta la lana, hijo de tu chingada madre! hizo toda una máquina de asalto. Estaba millonario, el hijo de su perra, madre. Ah, raza, caguamatera, güey. Al fin chilangos, compadre, al fin chilangos. Al fin chilangos, güey. Pero bueno. Así hay raza mamona, sí, güey. Sí, como chingado, no, güey. Estaba una vez un güey agarrando el pedo. Ajá. Y chingo de lana, güey. Chingo de lana también tenía el vato. Entonces estaban agarrando el pedito en la cantina. Nomás que la cantina estaba como en un tipo penthouse, güey. Órale. Pues estaban con su puta madre para allá para arriba, ¿no? Entonces, de repente, se acerca un güey a un lado y el güey que tenía un chingo de lana y la fregada, platicando con el cantinero, voltea
a verlo. Ajá. Le dice, oye, güey, échame un tequila de esos de los mágicos. Y el güey que estaba a un lado de él, mágicos, ¿por qué? Y así se chingó dos, tres, hasta que el güey le dio mucha curiosidad. Dijo, ay, mágicos, ¿por qué? Dijo, lo que pasa es que yo me tomo un tequila de esto, güey, y le puedo dar, me aviento por la ventana y le doy una vuelta al pinche edificio y regreso. A la madre, güey. No mames, neta. ¿Quieres ver o qué? Órale. Nada más que te apuesto 1,000 bolas. 1,000 bolas, sí, 1,000 bolas. Se echaba el tequila mágico, se aventaba por la ventana y a la madre, y regresaba, güey. ¡Ah, su madre! Dijo el otro. ¿Qué pedo, güey? No te pases de lanza. Dijo, échate uno tú, güey. No, dijo, pues ya vi que sí, güey. Ya vi que sí jala este pedo. Total. Échame un tequila de los mágicos, güey. Le echó el tequila y se aventó por la ventana. No, a la madre, se mató el vato. Nada más se le queda viendo, se le queda dando el cantinoro al vato y le dice, ¿qué mamón eres cuando tomas Superman? Ah, bueno, está bueno, está bueno. Ah, está mamón, güey. No, no, pues está bueno. Pues está mamón como la maquinita esa. Oye, potro, la primera vez que van a estar juntos. Sí, sí, aquí, sí, en este verdad programa, y estoy muy emocionado. A ver si se logro que se den un beso. Estaría bien de perdido que le haga como la maquinita, que se rascaricien los acá. No, no es cierto. Sí. Es un placer para mí tenerlo de nueva cuenta. Igual como lo comentaba al principio, también se ha vuelto los consentidos del público de Zona de Desmadre. Cuando mandes a comerciales, lo beso. Ah, pero no hay comerciales, ¿verdad? Pues mira, no, en el intro, en el intro ahí, donde no nos vemos, ahí le das un beso. Chingó, yo creí que no iba. Nada más que no digas, digo, sí te vas a manchar todo así acá hasta este lado. Bueno, ni tanto porque sí se seguía bien, no, se seguía el chingón, se sabe, él sí se sabe maquillar. Es correcto. No. Pero damas sí y caballeros, está con nosotros, nada más y nada menos que... ¡Zona de Desmadre! ¡Está con nosotros Pipirín! ¡Cabrón, mis respetos! ¿Qué onda, güey? ¿Qué dice? ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo pues estás? ¿Qué estamos? Qué chingonería tenerte aquí. Muchas si gracias, Gema. Entre dos regios. A ver si se nos pega algo de talento este, güey. Porque pues cuando menos la chingada nariz, papi. Qué gusto tenerte aquí de nuevo. Aquí estamos. Gracias, Mike. Muchas gracias. Muchas qué gusto, gracias. Qué gusto estar aquí. De verdad, mire. Al contrario. De verdad. Muchachos, muchas gracias. Qué gusto verlos también. Muchas gracias. No, al contrario. Oye, les trajimos camarones. Yo me arrimé luego, luego, porque con los programas de mi compadre siempre estás tal. Sí, güey. Me arribo. Sí, sí, sí. Oye, pues ahí se empezaron a compartir mucho los videos. No, de verdad, muchas gracias. De veras a este programa y muchas gracias a la gente que comparte pues mis pendejadas. ¿Qué decimos otras cosas? Oye, bueno, no. Yo no estoy inventando nada nuevo, nada más los cuento a mi estilo. Exactamente, es correcto. Exactamente, así mero. Bueno, pues vamos pero a disfrutar. Gracias a la gente de Zona de Desmadre. Al contrario, gracias a ti. Es tu programa, es tu escenario. Arlos Garras, el aplauso para Pepirín, por favor. Manito, pues para no quitarnos de la hebra, un borrachillo. Okay. Dos borrachitos, pero hasta la madre, mira, manito. Yo creo que hay tres etapas para estar borracho. Tres etapas. ¿Cuál será la primera? La primera. Cuando te mareas. ¿La segunda? Cuando te trabas. Cuando te trabas. La tercera ya es cuando quieres al de junto. Ah, exactamente. Cuando ya lo quieres, cuando sí, ya lo cuando quieres. Quieres ya, te quiero de a madre, la chingada. Pues estos cabrones, imagínate, se fueron a la hora de la botana, papi. A la hora de la botana, agarraron una pinche guarapeta. Pero buena, manito, de esas que ya hasta te desconoces tú solo. Ah, cabrón. Sí, ese es mi cuerpo, qué pedo. Entonces estaban los dos cabrones y le dijo el otro. Traigo gripa, perdón. Le dijo. Y el de enfrente le decía, ¿y qué más? Le digo, ¿sabes qué? Vámonos porque ya estoy hasta madre. Vámonos, dijo, ¿ya pagamos? Dijo, ¿ya? ¿Ya no se debe nada? Ah, manito, van para afuera. Híjole, yo creo que en algún momento se han emborrachado ustedes, bueno, muchachos, sí, también. Pues eso, van para afuera. Y mucha gente dice que cuando te da el puto aire, te da el putazo. Sí. Pues estos ya venían doble putazo porque les salieron, mira, ya venían borrachos, llegan acá y mojo a su puta madre. Manito, de esas veces que se te hace la chingada distancia larga porque caminas uno, regresas tres. Y empezaron los dos cabrones, ahí venían los dos cabrones, compadre, tranquilo, puta madre, tranquilo.
Manito, fueron camine y camine, cuando de repente estos cabrones voltean para acá y se topan con un chingado letrero de un zoológico. Y le dijo, bueno, ya, cabrón, zoológico, güey. Vamos a entrar un ratito. Dijo, no, ya es tarde. Mi vieja me la va a armar de pedo. Dijo, vamos, pendejo, ratito. Dijo, puta madre mía. Se pararon afuera en la chingada puerta del zoológico y el compadre que no quería entrar dijo, mejor vámonos. Se metió en la mano aquí al chingado bolsillo. Dijo, ¿qué traes? Dijo, me chingué unos cacahuates. Me chingó los cacahuates de la botana. Digo, hijo de tu chingada madre, pero no, no lo saques, porque si entramos al zoológico no nos van a dejar entrar comiendo. Digo, no hay pedo, no hay pedo, yo aquí ya. Manito, empezaron a entrar. Primera jaula, los elefantes. Digo, ah, su madre, pinches animalotes, compadre. Dijo, sí. Dijo, ah, la ma, es macho. Dijo, es la cola y la trompa, pendejo. Está al revés, pendejo. Ah, está al revés, pendejo. Me confundí. Siguieron, cabrón, las hienas. Dijo, mira, compadre, las hienas. Dijo, no les des de comer. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque ya están llenas, pendejo. No te estoy viendo. Dijo, loco, no mames. Siguieron caminando cuando entraron a un chingado pasillo por este lado, papi. Estaban unos changos que abajo tenían un chingado letrero que se llamaba Changos Medallas Cuando Te Vayas. Así se llamaba. Y le dijo, mira, compadre, los changos. Dijo, ahora, ¿qué me estás espiando, puto? Dijo, no, mira los changos, mira, mira. Y el puto chango adentro, papi, puta madre. Dijo, ah, su puta madre. Y que se mete el compadre la mano aquí, que se chinga un cacahuate. Y cuando estaba chingando un cacahuate, mira, el changuito le hace. Dijo, ¿ahora qué? Dijo, ¿viste? ¿Viste? Dijo, ¿qué? ¿Cómo te vio el puto chango cuando te comiste el cacahuate? Dijo, aviéntale uno. Dijo, no, lo van a chingar. Aviéntale uno, puta madre, yo te echo agua. Dijo, bueno, chingue su madre. Manito agarró el cacahuate, se lo aventó al chango y el chango con una pinche habilidad, de cuenta como beisbolista. ¡Ay, cabrón! Agarró el pinche cacahuate, el changuito lo vio, se lo puso en el fundillo y luego se lo tragó. ¡A la madre! ¡Oh! ¿Viste, cabrón? ¿Viste? Dijo, sí, le gustan garapiñados. Digo, no, no, a ver, aviéntale otro. Digo, ¡ah, puta madre! Ahí va, puto, ahí va. ¿Eh? Ahí es puta madre. Y el chango igualito, ¡a su madre! Mira, agarró el pinche cacahuate igual, manito. Vio el cacahuate, el chango, se lo puso en el fundillo y se lo tragó. Dijo, ¡ah, puto chango, eso es lo mismo! ¡Pinche chango, está cagado! Dijo, ¿y el cacahuate que se tragó también? Dijo, hijo, aviéntale otro. Dijo, pues chicos, madre, nomás otro, porque ya nomás me quedan tres. Aviéntale. Manito, le está aventando el tercero. Cuando el vigilante del zoológico sí. Dijo, ¡ay! Dijo, puta madre, se fue el cacahuate. Y el chango lo agarró. Dijo, ¿por qué le está dando de comer a los animales? Dijo, este puto que está con sus mamadas. Le dije que no, pero está con sus pinches cacahuates. Dijo, ¿por qué le está dando de comer? Dijo, discúlpeme, cabrón. Discúlpeme, pero es que el pinche chango está bien mamón, cabrón. Le aviento cacahuate, se lo agarra, se lo mete en el fundillo y se lo traga. No mames, esas mamás no se habían visto. Dijo, no, señor, es que ese chango es muy inteligente. Dijo, ah, chingada, ¿por qué? Dijo, porque el otro día vino un cabrón y le aventó un mango. Se lo tragó y no lo pudo cagar. Y ahora, primero se los mide y luego se los traga. Primero se los mide y luego se los traga. Madre. Yeah, véngase por favor para acá. Trasládese, Pipirín. No quieren un melón, ¿no? Al pues Dios se me hace... con tititito. Ay, chingado. Ese tititito. Yo no se me hace que sí. Que... Me duele. ¿Estás bien? ¿Qué pasó, Titito? ¿Qué onda, May? ¿Cómo estás? Pero no te pasó nada, güey. Te alcanzamos a quitar cuando te iba a poner el sonido con cacahuates. Sí. Oye. No, discúlpame, no lo vi, no lo sentí. No, no te preocupes. A ver, ahora sí traes un chiste, Titito, ¿o no? No, porque chiste? Me duelen los huevillos, no puedo. Oye, güey, no, ahora no traes chistes. No, ahorita no, más tarde. Ok,
Pues, hombre, ese pinche tititito está acabado completamente. No seas pendejo. Oye, Pipirín, bueno. ¿Qué pasó, papá? Pues mira nada más, la tercera vez de Pipirín aquí. Aquí estamos, gracias, gracias, sí, la tercera vez. La mira tercera nomás. Vez. Y de Potro, bueno, Potro tiene unas, ¿qué? 17. Sí, no sé, la más verdad, menos. No las he contado. Me voy a poner a contarlas, pero sí son bastantes. Excelente, mira nomás. Pero, oye, lo pero que porque me gusta... explica, güey, porque soy de casa, porque luego van a empezar con. Ah, no. Ay, nomás al Potro invita. No, no, señor, el Potro porque es de casa. Pipirín es también es de casa. Ah, pues, muchas como gracias. Una, como una, ¿cómo se le dice? Como una. Se me fue la pedra. Así se le dice. Así se le dice por delicadeza. Claro. ¿Para qué le rebusca? Pero Potro es de casa. Ah, ok. De casa, casa. Casa, casa. Paga sí, renta sí. Y la chingada. Ah, ya, ya. No es cierto. Y es, yo vengo invitado a la casa. Exactamente. Invitado es, a la pero casa. Es tu casa. Sí, pero es tu casa. Sí, sí. Oigan. La gente ya entendió. La gente ya entendió. Oye, ¿para qué tanta pinche explicación? No sé qué, no sé. No, esa fue para los que no invitan. Para los que no invitan. Esa no es para la gente. Ah, oigan, pero bueno, cada quien, como quiera, mira, Potro con su sombrero, sombrero negro, mamalón de Potro. Mira. Lo vi que traía. ¿Cómo se llama esa madre que usan ustedes? Es como un case. ¿Cómo? Un case que cubre. Ah, chingada, ¿o cómo se llama? ¿Tiene un nombre? Sí, no, el case. Platillo volador, dije esa madre. Yo traía ese más o menos, más o menos. Pero Potro, cada vez que quiere conquistar a alguien, se pone su sombrero negro, güey. ¿Eh? Ay, güey, la chingada. ¿Qué? Yo me maquillo porque soy payaso. Mami. Yo me maquillo porque soy payaso. No, no mames. Y la sonrisa está pintada. No, huevo, sí. No me chingues, manito. Esa pinche barba que me raspe aquí en las mañanas. En las mañanas. Ay, güey, se bicho. Me trepó el Potro. Ay, güey, su madre. Oye, pero lo que voy, mira nada más la elegancia del Potro. A mí me gustan de párpado verde. No, yo cobré de párpado verde. Florescente. Florescente. Dijera la gente, ya lo había mirado yo, pero se veía usted más llenito. No, mira. Ya empezó a. Ya empezó a eso es bueno. Me da gusto verlo. Oye, y conocerlo. Como quiera, hay cuacha, como quiera hay cuacha todavía, pero ahí la vamos robando. Elegancia, la elegancia. ¿Eh? Oye, y Pipirín tiene sacos para aventar para arriba. Siempre sí, lo he visto con sacos diferentes sí, a Pipirín. Sí. Mira nomás, qué chulada, Pipirín. Ah, muchas gracias. Los mandas a hacer porque eso nunca los veo yo en ninguna parte, Pipirín. ¿Dónde los no, compras? Llego antes que ustedes. Yo traigo las llaves de la tienda, dijo. Sí, le digo, ahí échame el puto telefonazo antes de que lleguen todos. Porque todo anda uniformado, todo mundo, cabrón. Oye, no, pero lo que sí es que sí tenemos un saco igual tú y yo. Sí, sí lo has visto. Sí, lo que pasa es que me dijo la señora de la cortina. Sí me dijeron, oye, Pipirín, yo también se lo vi al Ma. Y le dije yo, mija, pero súbeme los pantalones. Sí. Ay. No, pero sí, el saco, sí. Uno que parece cortina, ¿no? Uno que parece cortina, que sí, es así sí. Medio floreado, ¿no? Pero es bonito. No, es muy bonito. Deja el pinche saco, la percha. La eso, percha. Eso. Bueno, no, lo que sí es que a mí no se me ve igual que a Pipirín, el pinche saco. ¿Sabes? La percha de Pipirín, aparte combina con su cara. Vamos, su cabrón. Está mal. Oye, hoy te está chuleando de más, ¿eh? Es que... Apendéjate y te chinga, ¿eh? Apendéjate. Apendéjate y águilas, porque bueno, este güey ya me dio una rimón ahorita al empezar el programa. Pero fue porque en la vuelta íbamos en cámara lenta y le aceleraron. El Potro es el Potro. Ahí fue el pinche pedo. Ahorita pues, que dije Potro, me acordé un chiste tú. Échale. No, no se lo voy a platicar, nomás me acordé. Nomás le estoy diciendo. No, espérate. Digo, no, Ya pasó, puta madre. Da un rodeo, ¿no? Un ajá, rodeo, dijo. Señoras y señores. Señores y señores, le damos 50,000 pesos a quien dilate arriba del Potro más de un minuto, minuto y medio. Con eso, madres, eso chingame la gente. Órale, cabrón, no, Tambucho le había roto a su madre, cabrón, no. Y entró un nieto con su abuelito, dijo, ¿cuánto dijo? Dijo, 50,000, abuelo. Dijo, yo me subo. Dijo, no, mami, abuelo, no. No me sumo, puta madre. Dijo, lo voy a tumbar, oh, chingada madre, yo. Y levantó la mano el viejillo, yo. Digo, oiga, pero es que fírmele aquí, ¿qué tal si se nos muere, no? No, yo no quiero pedo, fírmele aquí. Y dijo, abuelo, se va a romper a su madre, si esa madre hace bien culero. Dijo, dale. Su puta madre lo apuntó manito y le tocó al viejito pasar. Su chingada, madre. ¿Vos te conoces de potros? Sí. Pues sí, ¿no? Sí. Le están dando uno, el pinche viejito. Velocidad 2, raja. Velocidad tras su puta madre, estoy el viejillo arriba. No, ya le dio, dijo, dale el 5 porque el puto viejo se va a llevar los 50,000 pesos. No, dale el 5, ¡ah, su puta madre! Y mira, mal.
Dos minutos y el viejo no se cayó. A su madre. Ganador el viejillo. Su chingada madre. Dijo, a la madre. Como le hizo abuelo. Dijo, ¿no te acuerdas que tu abuela es la epiléptica? Más entrenado imposible, cabrón. Madre. Ya tenía callo. Ya tenía. O se le trepaba la doña y la doña, no, madre de manito. Me acordé de uno, pero este no era, no era rodeo, era un circo, güey. Ajá. Y este. ¿Había payaso? Sí, había payaso. Ahora llevo contra mí. De los circos de antes, ¿verdad? Donde había animales exóticos y todo el pedo. Ahorita ya no, ahorita ya es de inflables y eso. Fui a un circo hace poco, ya no hay animales, está bien, yo creo que está bien. Pero bueno, este era un chiste, bueno, es un chiste viejo, pues era, había animales. Había animales. Oye, empezó el pinche espectáculo, salieron los payasos y esto, y la, los trapecistas y la puta madre. Y de repente sale la domadora de los leones, güey. Uh-huh. Y salió un trajezazo, puta madre, pegadito así, no, de esos que crees tú que es transparente, pero no, es color piel. Ya. Yeah. Sí trae la hija de la chingada, pero los que estamos en cada madre sí la vemos encuerada. Sí. Pero los que están cerquita sí ven que trae traje. Oye, empezó y va y sale hacia. Y los pinches leones brincaban. En eso, compadre, que uno se pone pendejo, un león, y le empieza a morder la cola al otro león, y alborota todo el pinche pedo, y la vieja les pegaba, y ni madre, y los pinches leones, y sas, y quítate tú, puto, y la chingada, y empezó el manoteadero, y el corredero, compadre, donde empezó la pinche gente a ver, dijo, a la madre, ese pedo no está bien, ese pedo no está bien. Ese pedo no está bien, ese pedo no está bien. Empezaron a rescatar, a enjaular a unos cuantos, pero quedó un pinche león suelto, el más culero, el que empezó todo el desmadre. Y empezó el pinche corredero, compadre. La salida de los circos, güey, es una, nomás. Sí, sí. Y el pinche montonadero, todo así, quítate, la puta madre. Empujones y pa, iban todos hecho madre para la salida. Y a mero atrás venía uno en silla de ruedas. Porque este güey. Pues era de los VIP, ya ves que los de silla de ruedas los ponen a mero adelante. Ya. Yeah. Pues a la hora de la salida era el de a mero atrás, güey. Todo lo contrario. Y empezó el pinche corredero y el de la silla de ruedas. Y le daba, y el pinche león detrás, güey, y todos empezaron a voltear. ¡Ahí viene el león! ¡Ahí viene el león! Y donde voltean, ¡el de la silla de ruedas! ¡El de la silla de ruedas! ¡El de la silla de ruedas! Dice el de la silla de ruedas. ¡Déjenlo que el pinche león escoja! ¡Ja, porque yo, güey! Lo que escoja solo, cabrón. Yeah, ah, chingado. Ahí, un chiste, me gusta mucho hablando de animales, güey. Que estaba, pues Tarzán, ya ves que, ay, cabrón, pinche Tarzán. Iba caminando por la selva en sus lianas y la chingada, y luego de repente, se acerca la pantera, güey. Ajá. Y le dice, oye, Tarzán. ¿Qué pasó, pantera? Dijo, tú no hablabas así. Dijo, no, ya sé, no, es que pinche chango, güey. ¿Qué pasó con el chango? No, es que se pasó de lanza, me da un chingo de cosas decirte, nomás que el hijo de su pinche madre nos agarra descuidados y está bien fuerte el cabrón y está abusando de nosotros, nos está dejando caer el hijo de su pinche madre. Entonces, como está bien pinche dotado, me chingó las cuerdas, boca. A la chingada. A la madre, pues chingada, pues el primer caso que sé, le decía Tarzán, pero es el primer caso que sé eso, pero pues bueno, déjame ver si una chancita hablo con él, que no se pasa de lanza. No le creyó muy bien. Oye, agarró otra vez la pinche liana, así, pues se topó al pinche, al, ¿qué te gusta, güey? El jaguar. Tarzán, quiero hablar contigo. A la madre, no te pases de lanza, neta, también. Sí, ya, sí. Chango, ya me contaron, pero, güey, pues una pinche mordida. No, me está bien fuerte, le digo a su pinche madre, no puedo. Yo, y lo mismo, bolas, me chingó las veces. Oí, con todos, güey, con todos, y que con jabalí, que la chingada, a la jirafa, güey, a la jirafa. Y ya ves que la pinche cuellón de la jirafa. Pinche cuerdononona bucal que tiene. Imagínate, güey, exacto. Le dijo, no, un tal pillán, encabronado Tarzán. Dijo, pues todos hablan así, porque se escuchaba Tarzán, 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 Tarzán. Todos andaban parejo.
Dijo, no, déjame hablar con... ¿Dónde está el pinche? No, está dentro ahí de la cueva. Voy a hablar con él, hijo de su pinche madre. A ver lo que es bueno y que no me ande haciendo esas pendejadas y la chingada. Y se puso el pinche, agarró, tarzaron unas lianas, se fue hasta donde estaba la cueva y el pinche cuchillo, güey, por un lado. De repente se mete Tarzán a la cueva y se escucha guau, 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 la madre, bolas, guau, guau, guau. Y de repente sale Tarzán. Dice, ¿qué pasó, Tarzán? ¿Todo bien? Dijo, se me cayó el cuchillo. También se le dejaron hasta el tronco. Ya después iban, ya. Ya, a visitarlo. No, yo te quiero contar un chiste. No. Ya aventaba el cuchillo por adelantado, así. Su madre. Échale, pues. No, yo te quiero contar un chiste. No, yo nomás vengo a ver, dijo. Yo nomás lo vengo a ver. Oigan. Ay, cabrón. Y pues, ¿qué onda? Una. ¿Qué ha habido? No, ¿qué ha habido? Una no, cosa. ¿No te has dado cuenta que de repente el ser humano llegamos a cierta edad que dices, ¿qué iba yo a buscar? Sí, así que vas a la casa y dices, sí, está bien gacho ese pedo. ¿Qué venía yo? Pero no, te regresas no, y te reinicias, güey. Sí, sí, dices, vas, voy para atrás. Ah, venía por esta pendejada. Wey. Sí, güey. El pedo es cuando llegas a donde mismo y otra vez se te olvida. A la chingada. Presiento yo que a lo mejor nosotros que nos dedicamos a estar hable y hable, se te cruza el pinche cassette, así sí, como que de repente dices, a la chingada, ¿qué tal? O en los shows me ha pasado y dices tú, ¿qué estaba yo diciendo? O ya lo dije, o esto ya lo dije. Volteas a ver a tu gente, ya lo conté. Pero yo creo que es el ritmo que trae. Sí, güey, no, si pasa, si pasa. Traemos varios ratoncitos, uno que está hablando, otro que anda acomodando el desmadre y otro. Ándale, exacto. O cuando está oscuro y quieres buscar tu celular con tu celular, güey. Ah, eso es clásico. ¿Qué, chinga, wey, ¿dónde dejé el celular? Ah, la chingada. Con el pinche celular, cabrón. Así le pasó a un compa acá de este lado. Cuando sucede. Oye, güey, hay una anécdota de un tío ahorita que de un tío, de mi abuelo, güey. Mi abuelo dice que, pues, antes. Ya, se usaban los quinqués. Ya. Sí, ¿verdad? Que era de como de gas esa madre, ¿no? O sea, petróleo. Entonces, dicen que en aquel entonces, poca iluminación, poca electricidad, pero se le había ido la electricidad. Y dice que agarró la caja de cerillos el señor, porque no se le había ido la luz. Y donde agarró la caja de cerillos, dice que donde iba a prender el quinqué, se le cayó el cerillo. A la chingada. Pero él lo dice que se acabó los cerillos buscando el otro cerillo. Chingatazo, va. Sí, ya. Dice que prendió el cerillo y no lo encontró. Se le apagaba y otro. Ya, cuando acordó, güey, ya se había acabado la pinche caja de cerillos. Saludos. Saludos a mi abuelo, que no se pierde zona de desmadre. Oye, saludos al abuelo de May. ¿Cómo se llama? Juan Ángel Alaniz. Juan Ángel Salazar Alaniz. 81 años. Andes. Oye, ahorita. Chambeando todavía. Ahorita que dijiste, abuelo. Bueno, saludos, perdón, te interrumpí, pero luego sé que luego se el potro no le mandó saludos, abuelo. No, sí le mandé. ¿Cómo no? No te creas, güey. Lo conozco perfectamente bien. Le mando un abrazote. Nomás que luego se le olvida a uno el pinche chiste, güey. No sé si te ha pasado. ¿Se olvidó? No sé si te ha pasado, ¿verdad? No, sí. Cuenta algo a alguien y dices tú, güey, aquí entra. Pero y te apendejas. Es correcto. Venga, pero bueno, échale. Fíjate, también es anécdota. Tengo una tía, Chimuela. Perdió todos los pinches dientes. Chinguazo. ¿Por descuidada o qué? Sí, porque antes no se acostumbraba mucho a lavarse los dientes. Ya. O sea, los papás de antes. Pues no lo inculcaban a los chamacos lavarse los dientes y por eso los viejitos andan perdiendo los pinches dientes. Por eso nosotros tenemos los dientes más sanos, más fuertes, porque tanto anuncio y la chingada y lávate la boca. Pero mi tía perdió todos los pinches dientes. Y y ahí andaba Chimuela muy feliz y contenta. Y saludaba y todo con madre. Y pero tiene un hijo, compadre, que se fue para el otro lado. Se logró, de madre, güey, le fue muy bien. Allá se fue para Los Ángeles, allá está en California. Y lana. Y una Navidad se la llevó, güey. Oh, pues ahí va mi tía. Y pues todos, oh, pues ojalá y le vaya bien. La chingada, se la llevó. Cuando regresa, ya en enero, después de las fiestas de Navidad y la chingada, llegó con dientes, compadre. No, se veía bien botana, güey. Nosotros, se reían las pinches fotos y todo, con más dientes así bonitos, perfectos todos. Aperlados, dice. No, pero tengo unos primos, hijos de su chingada madre. No, tremendos todos.
todos son bien carretones, pues no le pusimos la camioneta gris. Porque ahora, ahora es una camioneta gris con placas de California. Una camioneta gris con placas. Ahí anda la tía, la camioneta gris. A menos es mamón, güey. Ella no sabe, güey. No lo vayan a decir. Hey, no, no lo vayan a compartir no este. No lo vayan a compartir este chiste porque este... va a salir quién es la tía. ¿Dijiste el nombre de ella? No. No, no, ah. Para nada, no. Pues con lo de Los Ángeles puedes saber quién es, pero. Hay muchas tías ya grises, ¿no? Sí. Grises. No me chingues. Qué cosas, güey. Y así salen los chistes, güey. Sí. De anécdota, ¿no? Sí. Así salen así los chistes es, de. Es correcto. Yo creo sí. Yo creo sí, ¿no? Sí, yo ¿no? Creo la sí. Mayoría. ¿O quién será? ¿O habrá un güey que diga. Voy a escribir un chiste. Chiste. Pues sí, habrá ¿quién, gente que sí le escribe. ¿Quién se ¿no? ha puesto a pensar quién fue, por decir, el primer güey que contó un chiste así de. O sea, sí, Pepito, o de Pepito. Yo tengo uno muy viejo de Pepito, güey. Neta. Pero. Ya es José. Antiguísimo. Pero es que, ¿sabes qué? También no pasa de moda. José en el evento del Chulo. No, oh, me reí, cabrón. Ahorita la dices, por favor. Pero digo, no pasan de moda esos chistes. No. Habrá no. gente que ni los conoce todavía. Exacto. Está entrando al ambiente de la comedia y, bueno, yo me he percatado a veces de que cuentas un chiste que tú sabes que es viejito. Y la gente lo disfruta, pero claro, al 100%, claro. Claro, eso es bonito, ¿no? Está con el estilo de cada siempre, quien. Exactamente, siempre y cuando agarres tu estilo y lo cuentas a tu modo y a tu historia, pues obviamente te van a comparar con mucha gente, porque claro, ya claro. viene, te parece a fulano, te parece a sutano, pues bueno, hay para todo, ¿no? Sí, exactamente. Ah, pero ¿qué no pasa con las canciones, va? Hasta una canción original, pero la canta el otro y ahí andan cantándola todos, no le dicen, ¿esta es de aquel? Es no, no es lo mismo, ¿va? Dice, sí, sí. No es lo mismo, pero es igual. Pero bueno, es igual. Mira, este chiste, Pepito, es viejo, no por como el chiste como tal viejo, sino... Era viejo porque era Pepito de la época prehispánica, güey. Ándate, cabrón. No, pues no está nada viejo, entonces. Para, ¿eh? para los que estudiaron en la escuela de numerito, prehispánico es antes de los españoles, ¿ok? En la época de Moctezuma y ese pedo, ¿no? Entonces, estaba no se llamaba Pepito, se llamaba Pepetl. Pepetl. Entonces, estaban en la escuela y pues no había papel, ni pluma, ni nada. En aquel entonces era... De, así en piedra el dictado con cincel, clink 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 clink, a la chingada, hacían dibujitos y la chingada, ¿no? Entonces empezó la maestra empezó a dictar y lo nuestro nuevo tlatoani y todos clink 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 es un hombre y todos clink 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 clink. Gallardo, fuerte y alto. ¿Fuerte y qué, maestra? Ya dije, pero gallardo, fuerte y alto. Pongan atención. El cual es un hombre muy valiente. Dice para Pepito, dijo: disculpe, maestra, ¿valiente va con dos huevos o con tres? Era muy valiente, güey. Ah, bueno, sí. Arrasa, arrasa. ¿Ves como si es viejo? Sí, sí es viejo. Oye, hay otro viejo, güey, que le dice: Wilita, ¿por qué mi abuelo chingado? ¿Por qué el infarto, hombre? Pues sí, últimamente estaba bien en la chingada. Dijo: mijo, te voy a contar, pero pues a casi nadie le he contado. Lo que pasa es que tu abuelo y yo estilábamos a hacer el amor al ritmo de las campanadas de la iglesia. Cuando estábamos jóvenes, ¿no? Entonces de repente, pues había y talán, y talán, y así. Y nos acostumbramos. De repente nos tocaba un güey que a lo mejor le más maciza la y talán, talán, talán. Y nos acostumbramos así al ritmo de las campanadas. Y conforme fue pasando el tiempo, pues bueno, menos. Ya de repente se nos pasaba una misa. Y Y pues así, esporádicamente. Ya tu abuelo últimamente, pues bueno, se nos adelantó a los 80 años, pero pues esta última vez cuando le dio un infarto, pues tuvo una erección. Ah, la señora. Y quisimos aprovechar las campanadas.
Pues de repente empezó y que talán, y talán, y talán. Dijo, ¿y luego, abuela? Dijo, pues no pasó, le dijo su pinche madre, los elotes. Ándale, ándale, la madre. Ay, pero bueno. Es que. Hasta calambre y la chica. En Monterrey se usa que pasan con una campana. Okay. Ahí hay otros lugares que. El de la basura. Puede ser para la basura. El de la basura. El de basura. El de camotes. O... Exacto. Hay güeyes que gritan: ¡la basura! ¡Elote! El viejito. Pero es un chiste porque antes se utilizaba cualquier güey que andaba ahí. Pero bueno. Oye, este, uno ya en los últimos momentos de su vida ya está su chingada más viejillo ahí. Que digo, es tremendo eso, ¿verdad? Todo el mundo a su madre. Y la doña viéndolo, dijo, aguanta, dijo, ya no aguanto. Su puta madre, ya me quiero ir. Digo, espérate, voy por los familiares, permíteme, no te vayas. Digo, tu chingada madre, espérate tantito. Dijo, no me voy a chingar a mi madre, pero espérate tantito, no te vayas tan rápido. Le dijo, su puta madre, voy por los demás, digo, su puta madre. Y el viejo se quedó solito ahí. Cuando empezó a hacer. ¡Ah, cabrón! Digo, su puta madre. Se bajó como pudo, papi, de la cama. Moribundo, su puta madre, se bajó. Y ahí va gatas, hijo de la chingada. Pues llegó a la cocina. Estaba la olla de tamales, cabrón. La abrió. La olla de tamales. Nomás sintió el puto manazo. ¡Raja! Dijo, ¿qué? Espérate, que son para el chingado velorio. No me los descompletes. No seas mamón. No, cabrón. Sí. Otro similar, así que chale. Ya este, el doctor, vengan a despedirse de su señor padre, porque eran como 8 hermanos. Porque ya este, está en sus últimos, ya está agonizando el señor. Ahí pues van todos los... No, mamá. Y pues tranquilícese, yo lo único que quiero es que me recuerden siempre. Dijo, hijos, a ti, hijo el mayor, te voy a dejar todas las casas de San Pedro. La madre, güey, todas las casas de San Pedro. Y a ti, mi única hija, te voy a dejar todas las casas de Santa Catarina. Y a ti, el menor, y la así, güey, empezó a repartir casas y la chingada. Y a ti, todas las casas de Santiago, Nuevo León. Ufos, cabrón. No, oye, pues total, nos vemos en la próxima vida. Y bolas, güey, se lo lleva la chingada. Total, el doctor estaba viendo toda esa situación. Y todos, güey, nada más se me... Llora y llora, dijo, oigan, bueno, pues chihuahua, su papá, este, esa es la ley de la vida, ¿no? Este, yo sé que no hay palabras para de repente sanar este dolor, pero pues bueno, menos mal, fíjense en todas las casas que les heredó y que allá hay que San Pedro y que Santa Catarina y que Santiago, bueno, pues al menos ya tienen este, un empujón en la vida, pues ya no se quedan en la calle, hay lana. Dijo, ¿cuál pendejo heredárnosla? Era el repartidor de periódicos. Se dejó chamba el güey. Dejó todo el trabajo, güey. Dejó con ruta ya. Bueno, ya con ruta, güey. Ya he perdido la vereda. Para que no se pelearan. La vereda ya estaba escarbadita. Ahí está con madre. Oye, güey, estamos contando chistes antiguones ya, güey. Sí. Fíjense, la raza, esos son chistes de dominio público, definitivamente. Hay raza que va a decir, no, es que es este. Hay chistes que yo se los he escuchado a otros comediantes, claro. Pero tampoco no son de esos comediantes. Ellos lo escucharon anteriormente. Son la cadena, ¿no? Yo hay creo, chistes no. Que yo le he escuchado a mi abuelo, que no se los he escuchado a nadie, pero no son de mi abuelo, pues los he escuchado. De repente se junta mi abuelo con los amigos en la plaza o así, en un barecito, una cantinita o algo, y salen un chingo de chistes, claro. Y chistes que hace 100 años se contaban, güey, me explico. Digo, los vas modernizando, si así se puede y yo decir. Yo creo que también los chistes tienen, pues, para arriba o para abajo, ¿no? Hay veces que te cuentan un chiste y en la pachanga quedó bien mal, ¿verdad? El tipo que lo contó y todo así, inga su madre.
Pero tú lo ves y dices, mames, ese tiene futuro, güey. Uh-huh. A huevo. Sí, a huevo. Ese es... tiene futuro, le arreglamos ese aquí, le ponemos yo. Acá. Sí. Y también hay para el otro lado. Sí, exacto. Que te lo cuentan y es una mamá, todo el mundo se ríe en la pachanga, todo el mundo con madre. Y vas y lo cuentas tú y todos así de... ¿Y ahora? ¿Y ahora? Sí. Y dices, ¿qué pedo? ¿Cómo cada uno se... O sea, se casa, o sea, lo cuentas a tu estilo, ¿no? Y puede ser que uno dé más risa que otros, pero bueno, ahí están los chistes, ¿no? Definitivamente. La idea yo creo que es que el público vaya a divertirse, digo, claro, sabemos que tenemos, cuando trabajas para el público, vas a tener críticas, ¿no? O sea, eso es de claro, ley. Claro. Pero mira, la gente que va, que te sigue, es la que en realidad te va a llevar a sus eventos y te va a contratar. ¿Para qué te preocupas por un cabrón que te puso algo malo ahí en el internet, en el Facebook? Pues elimínalo. ¿Para qué chingado te gastas criticándome? Dale la pinche vuelta a la tortilla y chingate otra cosa. Sí, es cierto. Sí, los sí. mentados hate. Un saludo entonces. Pero saludos, todos. Un saludo a todos los putos. Oye, suena el, me acordé de uno, puedo. Patadas, pues, compadre, por favor. Antes que se me olvide. Échale, güey. Antes que me pase lo que el potro. Échale, compa. Me acordé de uno. Ajá. Sonó el teléfono en una casa. Como en todas las casas. ¿Sí? No. Estaba la doña en chinga loca, para arriba y para abajo. Ya ves que solitas hacen de todo, puta madre. Pero estás tú, puta madre, ya les da una hueva para todo. Pero sonó el teléfono, estaba la doña en chinga loca, raja, barría, sacudía. Sí, y sonó el pinche teléfono. Y digo, puta madre, onta. Ya ves que ahora son inalámbricos. ¿Dónde, puta madre? Lo dejé. Levantó almohadas, destendió camas. Puta madre. Digo, la doña, onta el puto teléfono. Y dice, hijo de su hija, puto teléfono se oye en toda la casa porque es casa chica. Dices, pungas más. ¿Dónde, cabrón, crees que estaba? En el puto baño. Sí, porque ahora se nos da por hacer del 2 del 1 y hablar por teléfono, ¿eh? Claro. O chatear. Y llegó la doña. Bueno, le digo hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, me da gusto que estés bien. Digo, gracias. ¿Sabes qué? Digo, no, hasta veía el pinche teléfono. Digo, no, me encantas. Te deseo como a nadie en la vida. Digo, ay, Diosito. Ahorita que llegue a la casa, te voy a hacer el amor en todas partes. La vamos a pasar bien, Lupita. Digo, ay. ¿Cómo dijo? Lupita. No, yo me llamo Rosa. Ah, chingado, perdón, me equivoqué. Digo, espéreme, ¿ya no va a venir? Prendí el boiler, la pobre doña. Era una pinche manoseada, algo. Ya lo de coger ni hablamos, dijo, pero una manoseadita, güey. ¿Alguna vez has visto en un cine una película 3X? Ay, cabrón. De verdad, así de chamaquillo, vaya. En el cine no, güey, fíjate. ¿No? Nunca. Digo, porque ha habido salas 3X, ¿no? O sea, aquí en Monterrey. Sí, claro. No sé. No, sí, había. Bueno, hay o había, no sé. ¿Qué? ¿Qué te puse a qué o qué? ¿A sufrir o qué? Nunca fui. No, ni yo tampoco, pero sé que había. No, o sea, oye, pero neta, potro, nunca fuiste a una. Pero 3X. Sí, o sea, una para adultos, vaya. Pero es que pues en el cine, güey, te calientas, ¿sí qué? Yo fui. No, pues no sé. Yo fui una a la película. Butaca, yo creo. Pues, mames, yo fui cabrón. Una película, pero ya ves que acá en por las galerías, acá en Gonzalitos, hay una sala 4D. Ah. No, güey. No, pero eso es otra cosa. Este es de X. No, por eso. Fui a ver una película 3X en la 4D. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! No, ese sí estuvo más cabrón. A la madre. Luego, ¡a su madre! ¡Qué puta vienta! Llegué a mi casa y no me podía yo sentar, dijo. Oye, güey. No, te digo porque sí, bueno, yo no sé si sigan todavía esos cines, pero sí ha habido, ¿no? Yo no, güey. Nunca, yo nunca, nunca fui. Pero hay uno en el centro, porque ¿sabes qué? En sí. Una Ya ve, ¿cómo? Cabrón, pues ¿dónde viven ustedes? No, güey, pues es que yo no. En tu adolescencia, ¿no? Yo sé que existen, y pero nunca fui, güey. Ya no me engañes, no, cabrón. ¿Tú se fuiste, Viviren? Sí. ¿Y luego? Entonces yo las pasaba las penas, ¿cierto? No, yo. No, no es que haya ido, pero te voy a platicar porque me vino a la mente. Entran dos maicitos al cine. Ajá. Biche maicitos ahí.
Se sientan, su puta madre. Y empieza la película. La chinga. Y los putos maicitos. Su puta me empieza aquello. Raja, raja, raja. Y ya ves que se calienta. Y nada más en la oscuridad hizo. ¡Pum! Que se convierten en palomita. Oye. Hay una. Hay... Chingada. Pa' huevo, digo yo. Se me calentó mucho el maíz. Hay una anécdota. También ha sido una película porno. La contaban ahí en el barrio. No sé si sea verdad o sea ficticio, bueno, pero la contaban que le pasó a un amigo, ¿no? No voy a decir nombres para no meterme en pedos, ¿verdad? Ahí en San Nicolás, pero dice que estaba la abuelita viendo la novela en la tarde, ¿va? Este cabrón llegó a su casa y en eso cuando llega, la abuelita fue a la cocina a servirse una jarrita de pues, limonada o la chingada, ¿no? Pero pues a su paso lento, pues se tardó. Este cabrón entró a la casa y pues vio todo solo, güey. Y agarró hecho madre y puso una pinche película porno ahí en la misma tele, la de la entrada y luego, puso un peliculón porno y empezó a la pinche presentación. Y, tarán, tarán, y este güey aprovechó y fue al baño. Y pa' cuando regresa, este güey ya fue al baño, pero pues para ponerse cómodo y regresar y echarle una pinche, jalarle los bigotes a Carranza, ¿va? Y cuando regresa, ya estaba llegando la abuelita, güey, que había estado viendo la novela, pero pues llegó y estaba la película porno. Dice que entró así con el andador y vio la tele y dijo, pues no, que no la quería. Así que pinche, ya la tenía bien. No mando que alcanzó a ver. Dijo, chinga, pues no, que no la quería. Así, güey. No seas pendejo. Oye, y ya ves que de las, más que nada las abuelitas se estila mucho que están viendo una novela y platican, güey. Ah, claro. No te vayas con él. Sí. No te vayas con él porque te engañó. Con se la enoja, otra. No, se enoja. Y si eres de pueblo, peor, porque a eso te pasa por pendeja. Por pendeja. Si desde hace dos capítulos hubieras hecho esto, era. No, sí, definitivamente sí, sí. Se platica con la tía. Huevo. Está con madre esa anécdota. Y te ponían ejemplos cuando te regañaban por algo. No, tú hiciste mal porque te saliste sin permiso de tu mamá. Como la señorita esta, Limantur, que se fue. ¡Ah, chingada! O sea, te ponían ejemplos de las novelas. De las novelas, de las novelas. Vas a salir en La Rosa de Guadalupe porque te. Pero bueno, muchachos, ¿qué onda? Ya casi nos termina el tiempo, casi, no, casi, hombre, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, güey, pues es que hemos sido chiste tras chiste y chiste tras chiste. Sí, y chinga, manito. Y chiste tras chiste y chiste tras chiste y chiste tras chiste, ¿no? Ay, cabrón, a todos le agarramos ritmo aquí. No nada más en los carnavales, güey. Saludos a mi Veracruz, Córdoba. Saludos a toda la raza de Veracruz. A toda la gente de Córdoba y todo a toda el la estado gente de Veracruz. Córdoba, claro que sí, a toda la raza. ¿Tienes amigos de Alvarado? De Alvarado, de Cozamaloapan, de Minatitlán, de Tres Valles, de Jalapa, de todo el pinche estado. Tú te haces amigos, tú, de verdad. Bueno. ¿Y hay algún municipio de Veracruz que aún más tengan el acento así más marcado? O sea, ¿hay una diferencia, por decir, de los que como hablan en el puerto a como los que hablan en Alvarado? Voy a esto. Bueno, me preguntas y mira, yo quiero aprovechar esto. Mucha gente me dice, Pipirín, ¿por qué tú hablas así si eres de Córdoba? ¿Sí? No eres de Veracruz o no eres de Tlacotalpa o no eres etc. Bueno, yo no es que mi payaso sea de Córdoba. No. Ah. O sea, yo soy de Córdoba. Sí, mi personaje habla así, es manito, correcto. ¿No? Ah, exacto, mi personaje es el que habla así, tiene ese acento, no su servidor. Exactamente. O sea, el que está atrás de esta máscara, putro. Sí, 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 yo sé. Pero ahorita que llegué me dice, ¿qué pasó, manito? Me dijiste también. Manito. No. Pero venía yo maquillado, manito. Pero porque ya venía maquillado. Yo maquillado. Pues, ¿sí? Estaba en personaje, pues, huevo. ¿Por qué vengo maquillado, pendejo? Yo me vengo con el personaje. Digo, huevo. Sí, sí. Yo me pongo el personaje y ya soy otro. Es de correcto. Hecho, ¿qué te digo? Perdón. Me quito el personaje y soy diferente, cabrón. Neta. De verdad, yo soy serio. Hasta cuando duermo, no mames. Oye, puta madre. Yo siempre he tenido una pregunta para ustedes, los payasos. ¿Para los payasos? Sí, o para ti más bien, porque estás aquí, pues no me van a corresponder todos los payasos. ¿Ustedes los reconocen en la calle? O sea, si te llega a reconocer cuando anda la gente, cuando te andas desmaquillado. Que te... En mi zona sí. O sea. En mi zona sí.
porque yo no uso mucho maquillaje y te baño constantemente. Pero en otros lugares, por ejemplo, yo vengo aquí a Monterrey, no, pues yo ando X, cabrón. Pero digo, con todo respeto, porque ando como mi persona y quiero estar relajadillo, ¿no? Claro. Yo a veces veo un poquito más difícil las imágenes de ustedes. Que no te puedes echar un pedo a gusto. Exactamente, güey. Sí, sí, sí. Una borrachera, ¿eh? No voy a pensar de otra cosa. Exacto. Pues, bueno, pero te debes al público. Entonces, obviamente, a veces no, nos ha pasado, creo que con más. Vienes un poquito cansado y dices, ¡a la chingada! Pero sí, es cierto también que tienes una imagen muy light de payaso. O sea, usas tu pelo, no, usas peluca. Sí, sí. Entonces, las canas también son mías, padre. ¿Eh? Son mías, a huevo. Yo creí que era maquillaje, güey. No, ya no. No, llega uno a una pinche edad que ya no te agarra el tinte. Oye, güey. Nosotros lo hacemos al revés. Cuando queremos ir así sin que nadie nos reconozca, nos maquillamos a todos. No nos conocen de payaso. Sí, pero pues nos ponemos unas pestañotas. Ah, güey. Y ya con las pestañas ya no nos reconocen. Qué mamón, güey. No, pero o sea, sí te reconoce. La zona sí, obviamente. Una vez estaba yo comiendo aquí en un lugar y me reconoció una persona. Dijo, ¿usted es el payaso de anoche? Dije yo, sí, nada. Sí, nada. Pero, ¿usted es el payaso? Mi reloj, hijo de la chica. ¿Usted es el payaso de anoche? No, sí, todo no, slotan, me vio, mi cuenta. Me vio trabajar ahí donde estoy aquí en Monterrey y entonces me ubicó. Pero eso es bonito también porque dices, sí, claro. Te ubica, cabrón. Uno, y con eso tengo. Sí, claro. Es correcto. Sí, sí, sí. Eso es bueno. Pero sí. O a lo mejor traía las pecas. No, el ojo delineado o la pestaña. Oigan, redes sociales, por favor, Pipirín, si eres tan amable para si que te sigan. Si son tan amables de seguirme, por favor, show de Pipirín y en lo que es Instagram, @comediantePipirín. Ahí estoy para que usted nos lleve a donde usted guste llevar el humor de Pipirín. Ah, el humor. El humor de Pipirín. Es que dijiste, donde usted me lleve. A hacer humor. No me chinguen. En un cuarto de un motel pueden llevarte a hacer humor. Puede ser, pero siempre y cuando, pues digo, haya parejas, ¿verdad? Pues, claro. Pues sí, cabrón. Claro. No me chingues. Siempre y cuando haya parejas. Oye, el Potro, redes sociales de Potro, por favor. Hernán el Potro, con H, así, no se me pendejen y empiecen con E, ¿verdad? Hernán el Potro, en Facebook, en Instagram, ahí me pueden encontrar. Ahí vienen los teléfonos para contrataciones, todo el pedo. Excelente, ahí está toda la info. Escríbanos ahí cuando tengan un evento. O si quieren platicar. Los teléfonos ahí pueden llamar. No, platicar no, güey. ¿Y cuándo hacemos un trío? Luego creen que está uno sentado en una pinche mecedora contestando todo el pedo y por. está en un sillón. Pero oigan, no, se me olvidó preguntarte próximas fechas de Pipirín. ¿A partir de ahí? ¿De esa fecha? No. No, porque. Ah, sí, pero. Oh, sí, ¿no? Sí, estoy sí, bien, sí. ¿No? Sí, sí. Chingada. Sí, porque luego empiezas a presumir fechas que ya pasaron, por pues no, güey. No me chingue. Perdón. A partir de hoy, 18, güey, pues. A partir de hoy. ¿Sí, no? Chingada madre. Sí, a partir pues de hoy, 18. Porque a lo mejor mañana martes te presentas. Exactamente. No tiene que ser del fin de semana. Sí, está bien. Ya lo pusimos a parir, chayote. No, pues no, mames. ¿Cómo estamos hoy? Ahí en las redes sociales pueden ver todas las presentaciones. Búsqueme en las redes sociales, ahí van a subir todo lo que es la publicidad de los eventos que vamos. Excelente, ahí está muy bien. Yo sí, el 21, el jueves 21, voy para Piedras Negras, Coahuila. Toda la raza de allá de noviembre. De Piedras Negras, sí. Dígalo. 21 de noviembre. Si salimos en diciembre, no mames, ya. Oye, ahorita que dijiste Piedras Negras, ¿te acuerdas de ese chiste? Mi general. Con la novedad. No, pues es bien cortito, güey. Con la novedad que estamos evacuando Piedras Negras. Dijo, ah, cabrón, pues qué tragaron. Huevo. Pues para allá vamos a ir a evacuar Piedras Negras. Ahí está Piedras Negras. A evacuar de sus casas para que vayan a ver al Potro. Exactamente. En el Far West. Así es. 21 de noviembre para que vayan a ver el show de El Potro. Recomendadísimo totalmente. Oigan, pues bueno, para toda la gente de Salt Lake City, nos vemos este 22 de noviembre en el Lago Salado, Salt Lake City. Para todos los paisanos y también bueno, de otros países latinoamericanos que quieran ver el show de un servidor, ahí estamos. Salt Lake City, 22 de noviembre, 23 de noviembre en Reno, Nevada. Estamos el 24 de noviembre en Las Vegas, Nevada, y nos vamos hasta la otra semana, 29 de noviembre, en Montreal,
el 30 de noviembre en Ottawa y el 1 de diciembre en Toronto, Canadá. ¿Ok? Ahí vamos a andar para toda la gente que nos quiere ir a ver el, pues bueno, y disfrutar de, del show. Les agradezco de todo corazón que, pues bueno, recomienden también y pasen la voz, porque al final de cuentas la publicidad de boca en boca, pues bueno, no deja de ser. A Las Vegas, manito. A Las Vegas. Yo el 23 voy a Las Nagas. A Las Nagas, voy el 23. A Las Nagas. Me gusta ir más a Las Nagas. Que a sí, Vegas. Sí, porque en Las Vegas. Sí, sí. Nada más. Ese te puede hacer vicio, compadre, en Las Vegas. ¿Qué te parece si nos aventamos un último chiste? Último chiste, va, una rondita de chistes. Yo un maricón. Ah, tú. Okay. Bueno, bueno, pero este último. Este último. Él, nosotros. Allá, ¿de qué lado? Sí, vamos a hacerlo acá de este lado. De mariconcitos, ahorita que dijiste mariconcito. Vamos ¿qué a, pasó? A irnos con los mariconcitos. Había un. Porque me pusieron música, güey. Ahí está. Andaba un cabrón ahí en el pueblo que le decían el cuatro pilas. Porque tenía aquellito. Pues no era aquellito, güey, era aquellote, ¿verdad? Y eran como cuatro pilas, tamaño de. ¡A la chingada! ¡Ay, cabrón! Hazte cuenta así, en una tras otra, así. Cuatro. Un pinche mampero tremendo. Imagínate, compadre, tú, nomás imagínate cuatro pilas juntas así. Yo creo que ni las pinches lámparas esas de policía traen cuatro. Traen dos o tres, pero este eran cuatro pilas. Era una pinche madresota. El pipirinesco. Pipirinesco. Se le quedó el cuatro pilas y el cuatro pilas. El cuatro pilas. Y hoy llegó un jotito en un bar y se le acercó al cuatro pilas y le dijo, hola, señor cuatro pilas, ¿cómo está? Y le dijo, bien, ¿qué pasó? ¿Qué? Dijo, no, pues ya me enteré, ¿verdad? Que trae usted ahí, pues que trae mucha energía, ¿verdad? Entonces anda bien cargado de pilas y quisiera ver si, podríamos llegar a un arreglo, que usted me ponga un poquito de amores. Y le dice, no, ¿pero cómo? Le dijo, pues, ¿qué tiene? Ya me enteré que usted cobra por hacer esos trabajos. Dijo, sí, me dijo, sí, pero yo cobro 1,000 pesos. Y, no, ¿y cuánto? 1,000 pesos. Dijo, no, está carísimo. Dijo, bueno, si quieres, pues, así, queriéndote ayudar, te lo puedo vender por pila. Supongamos que traes 500, pues, te doy dos pilas. Si le. ¿Qué? ¿Tres? Ah, bueno, pues 750. Entonces cada pila, 250 bolas. Dijo, ay, no, hombre, es que no le completo ni dos. Dijo, bueno, pues 250, una. Bueno, pues ándale, yo nomás porque la quiero conocer. Oye, pues, ¿dónde? Pues aquí en el baño. Oye, se lo metió al baño, compadre, ahí de la cantina. Y pues entraron los dos güeyes y cerraron la puerta. Ya ves que está medio incómodo ahí el pedo en los baños, en la taza, y cerró la puerta. Y estaba el pelado y el jotito así recargado en la taza. Y este güey agarró, ya traía medidas, güey. La madre. Y a cada pila traía una raya. La madre. Sí, para no pasarse cuando eran así por abono, porque luego le metía de más y pues nomás había dado 2.50, ¿no? Entonces, con una pila se midió y un tatuaje se puso así de una línea, ¿no? Hoy empezó el pinche cuatro pilas de moco de a una, porque nomás se había dado 2.50. Y pa, y ahí está. Y ándele, échame otra pila, dice el jodito, échame otra pila. Dijo, no, échame otros 2.50. Dijo, no traigo, bueno, así. Y en eso estaban, güey, cuando entran al pinche baño y empujan la puerta y sácatelas, cabrón. Las cuatro, güey. De chingazo al jotito, volteó el jotito y dijo, ya me endrogué. Ya me endrogué, no, ya valió madre. ¿De dónde voy a sacar los otros? Oigan, muchachos, antes de que cuente el chiste de Pipirín, quiero decirles y agradecerles a mis amigos de Coyote Harley Davidson, que están estrenando agencia, compadre, la más grande. Man. De Latinoamérica la tenemos. ¡A su madre! Nada más y nada menos que en Nuevo León y en Santiago, Nuevo León. ¡Vamos, carnal! Así es que vayan y visiten pues todas las redes sociales para que también vean la dirección de esta nueva agencia de Coyote Harley Davidson, que es la más grande a nivel Latinoamérica. Y esa moto que estamos viendo a continuación, pues es nada más y nada menos que una Softail Lowrider S2020 con un motor 114. Pulgadas cúbicas y pues bueno, es un motor Milwaukee 8, así es que tiene 6 cajas de velocidades, escapes shotgun, horquilla delantera invertida, freno de disco doble, delantero de 4 pistones fijo, así es que
¿Para qué? Madre. Pues bueno, si quieren ver esta belleza en persona, vaya y visite Coyote Harley Davidson, la agencia más grande de Latinoamérica. E igualmente los invitamos a que lo sigan en todas las redes sociales. Esa que están viendo en la pantalla es una Softail Lowrider S2020, motor 114 Milwaukee 8. ¿Ok? Está bonita, ¿verdad? No, bien bonita, manita. Ay, nomás, qué chula. Toda negra. ¿Te gustan así? Toda negra. Combina con mis sombreros. Oye. Hablando de motos, sí. Sí. Ok, primero me avento un chiste y luego te lo aventas tú. Bueno. ¿Te parece? Para cerrar con broche de oro. Nomás no cuentes, no cuentes el mismo. Oye, sí, güey, imagínate. ¿Cómo iba? ¿Cómo iba el tuyo? Nomás para saber. ¿Cómo iba el tuyo? Nomás para saber. Oigan, raza, de niños. Venga. Llega la niña a la casa de su mamá. Dice, mamá, ¿qué crees? ¿Qué pasó, mijita? Un niño me dio este billete de 20 pesos. ¿Y por qué te lo dio, mijita? Lo que pasa es que se le subió un globo hacia a un árbol. Y pues le dije, ¿yo te lo puedo bajar? Y me dijo el niño, si me lo bajas, te doy 20 pesos. Pero pues yo traía falda. Y pues me subí como quiera. Chingas, madre, tú el truco. Mijita tonta, chingada madre. ¿Que no ves que nada más te está haciendo mensa? Te quiere que te subas al árbol pues para verte los calzones y por eso te dio los 20 pesos. Ah, la torre. Pues ni modo. Al día siguiente pasó lo mismo. Mira, mamá, traigo otros 20 pesos. ¿Y ahora? El mismo niño de ayer me dijo que me daba 20 pesos y le bajaba yo el globo del árbol. Ay, mijita tonta, lo mismo. Que no ves que nada más te quiere ver los calzones. Dijo, pues se chinga porque antes de subirme me los quité. Muy bueno. Échale, mi Mirín. Ya voy. Ay, mira nomás, qué chulada. La mano, la mano. Llegó un mariconcito en su moto. Ajá. Se bajó de la negra. ¡Sas! Y entró una estética, manito, una estética. Y dijo, buenas tardes. El de la estética era un pinche man, pero de esos cabrones sí me dijo. Dijo, ¿qué pasó? Buenas tardes. Dijo, ¡ay! Dijo, ¡ay, qué voz, qué voz! Dijo, buenas tardes, quiero que me corte el pelo. Dijo, pásale. Dijo, ¡ay, tonto! Patita así como de garza, así. ¡Ay! Dijo, quiero que me corte el pelo. Dijo, sí, pásale. Dijo, ay, ay. Siéntese. Dijo, ¿a dónde? En el mueble. Dijo, ay, qué carácter. Ay. Y ya ves que los mariconcitos se sientan a tres tiempos. Chas, pos, plas. Dijo, ¿cómo quieres el corte de cabello? Dijo, ay, qué voz. Ay, 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 ay. Dijo, quiero que de este lado me lo deje lacio, 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 lacio. Y de este lado chino, 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 chino. Y de este lado pachón, 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 pachón. Dice el de la estética, y la raya, hazla pedazos. El aplauso para mi Brin Potro. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy de Zona de Desmadre. Gracias a nuestros invitados en esta noche. Gracias, Potro, gracias, por estar aquí con nosotros. Muchas, muchas gracias a estos dos excelentes comediantes. Ahí están las redes sociales por si usted quiere, pues bueno, alguna contratación. No deje pasar ahora que vienen las posadas, Potro, también. Las posadas, Pirín. Para que vaya separando su fecha y su horario con tiempo, porque sí. Hay muchas veces que ya no está disponible la fecha, pero tampoco el horario. Oye, que ya lo sé a las 4, vamos, que ya tenemos 3-4 eventos. En Monterrey, su área metropolitana, se estila mucho que las agendas de los comediantes, pues bueno, estén un poquito complicadas y también llenas. Así es que no lo deje pasar y no lo deje para el último. Excelentes comediantes, Pipirín, ahí están Muchísimas gracias. Las redes sociales, a Potro, pues obviamente en todas sus redes sociales también, y por parte de MKS Agencia. Así es que Dios los bendiga siempre. Gracias, a ustedes, Mike. A su familia, a toda la gente que nos está viendo en este momento. Muchas gracias, mi gente. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias a toda Saludos la gente. A mi gente de Córdoba. Y a todos los desmadrosos. A todo el estado de Veracruz, ¿qué, papi? Sí, señor. Muchas, muchas gracias. Mande. ¿Qué, perdón? ¿El fin de semana qué?
Ah, los eventos del fin de semana, sí, claro que sí. A todos, ya los había dicho, ya los había dicho. Sí, sí, sí. Ok, sí. Ahí están las... Pónganse sus chores. Sí, 22 de noviembre es Alexis, 23 Reno y 24 Las Vegas. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! ¡Ánimo! Gracias al Chufo de Monterrey, también a toda la MKS Crew. ¡Nos vemos pronto! Esto es Zona de Desmadre. ¡Adiós! ¡Hey!